Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esas fueron palabras de Jesús para indicarnos que a través de la palabra del Señor podemos y debemos ser alimentados todos los días. Por esa razón, reavivados por su palabra, nos invita, nos convoca, nos compromete todos los días a reflexionar, a leer, a meditar en la palabra de Dios. Un capítulo cada día, hasta terminar la lectura y reflexión de todas las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a meditar sobre Primera de Samuel, capítulo 8. Antes vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la asistencia de tu Espíritu ahora al abrir tu palabra. Que el mismo que inspiró a las personas de ayer a escribir, nos inspire hoy a entender y aplicarlo a nuestra vida. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 del primer libro de Samuel nos cuenta que Samuel se estaba poniendo anciano, ya estaba hacia el final de sus días. Dice la Escritura que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, Joel y Abías, pero que estos jueces no siguieron el comportamiento que Samuel había tenido. Dice, no anduvieron en los caminos de su padre, dice el versículo 3, se dejaron llevar por la avaricia, por la ambición, por el soborno y pervirtieron el derecho. No anduvieron en el camino de los padres, se dejaron llevar por la avaricia, por el soborno y por lo tanto pervirtieron el derecho. Entonces el pueblo, los ancianos, los líderes se reúnen y hacen un reclamo. El versículo 5 dice que le dicen a Samuel, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, entonces danos un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Bueno, ellos tenían un rey, Dios era el rey. Podían estar pidiendo otro juez si los que tenían no actuaban con justicia. Pero ellos ahora piden un rey, ya tenían rey, solo que estaban desconociendo a Dios como rey. Por eso el versículo 6 dice, no le agradó, no le gustó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y él oró a Dios, dijo Dios a Samuel, déjalos, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y no te incomodes, no te sientas mal, porque no te han desechado a ti, a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Así que Samuel, no te preocupes, es conmigo, no es contigo. Dice versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Si yo, dice, que los liberé de Egipto, los cuidé en el desierto, hice grandes y maravillosas obras y me desechan, van a hacer lo mismo contigo. Ahora entonces, escucha su voz, pero transmite para ellos una advertencia, dice versículo 9, advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. El versículo 18 agrega el siguiente comentario. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, y entonces Jehová ya no os responderá. Esa fue la advertencia de Samuel. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel. Y el pueblo dice, no aceptamos tu indicación. Queremos un rey sobre nosotros. Y seremos también como todas las demás naciones.
nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo, las repitió oídos de Jehová. Jehová dijo a Samuel, oye su voz y dales un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, volveos cada uno a vuestra ciudad. Un pueblo que ya tenía rey, pero que quiere otro rey. Quieren ser como las otras naciones, como las demás naciones. Quieren tener las cosas que otros tienen y perder las bendiciones que otros no tienen. Juan, al escribir las cartas hacia el final del Nuevo Testamento, lo va a decir de esta manera. No amen el mundo y las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo pasan y perecen. Amen a Dios, porque quien ama a Dios, igual que Dios, perdura para siempre. Ese es el mensaje. Nosotros nos encontramos aquí a quienes, en lugar del Rey celestial del universo, quieren otro rey, un rey material. Cambian lo eterno por lo material. Cambian lo trascendente por lo intrascendente. Cambian lo poderoso por lo frágil. Cambian lo santo por lo pecaminoso. Y era lógico que Dios y Samuel, representando a Dios, ya se los advirtiera. No hay cómo ser felices con el negocio que ustedes están haciendo. No hay cómo tener bendiciones, felicidad, sabiduría. Ustedes están cambiando al Dios poderoso, grande, santo, eterno, protector, ayudador. Lo están cambiando por un rey terrenal para ser como los demás, para tener lo que los demás tienen. En un mundo y en una época en donde todos construyen por fuera, ¿no? Tenemos tecnología, edificios, recursos, cada vez más extraordinarios. Pero nos estamos olvidando de construir por dentro nuestra relación y confianza en nuestra relación de dependencia con Dios. Amigo, no es sabio cambiar al rey por los otros reyes. No es sabio cambiar a Dios por los otros dioses. Quédese con Dios y quédese con toda la bendición de Dios. Quiero dejar un silencio para que usted le presente a Dios ahora su pedido, su ruego, las necesidades, para que a lo largo de este día usted pueda caminar de la mano de Dios. Y después de este momento de silencio, yo voy a orar para concluir nuestra reflexión. ¿Le parece bien? Vamos a orar entonces. Thank you.
La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque eres nuestro Rey, y para aquellos que confían en ti como Rey y dueño del universo, tú compartes con nosotros tu Rey, tu reinado, tu vida y todas tus bendiciones. Acompaña a todos nuestros amigos, suple la necesidad de cada uno de ellos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue muy bueno estar juntos hoy, y si Dios lo permite, será muy bueno también estar juntos mañana. En este mismo lugar, en este mismo espacio, cuando volvamos a encontrarnos con la misma necesidad de ser reavivados por su palabra.